Y esto hace más o menos como 2 meses ya que viene, que está toda la orina ahí, o sea, la materia fecal, todo sale todo para arriba. Los vecinos le hemos dicho ahí a la vecina acá que si podías agotar porque no se puede llamar, yo tengo una criatura, o sea, se va todo el olor para adentro. Yo lo único que quisiera que ya haga es agotar el viento, si nosotros podemos pasar por la vereda tranquilamente, porque la vereda es pública, no podemos pasar porque tenemos que andar pisando toda la materia fecal, el orín, y no es justo. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con la vecina? Yo no hablé con ella, pero mi vecino sí habló y bueno, hace ya más como más de una semana y no hay respuesta, o sea, no ha hecho nada ella. ¿Conocen la causa por la cual no decide No, realizar no sé, porque con el ella no, como no tenemos desagotamiento? trato, mucho trato, porque no se ve mucho, no tenemos trato, así que no sabemos por qué no lo desagota. Pero aparte tendría que darse cuenta porque ya hace más de 2 meses, me imagino que si pasaría así, en Sí. el caso mío me pasaría, yo lo desagotaría, porque los vecinos no pueden estar aguantando el olor que larga de mi casa, ¿me entendés? Bien, todo lo que tiene que ver con lo que ha emergido del Pozo Negro, ¿llega hasta la calle, cubre toda la vereda? ¿Cómo es la situación? Toda la vereda cubre, baja todo para el lado donde tiene el pasto, la calle, todo. Eso, o sea, cuando van al baño, debe ser que eso va saliendo continuamente. Ahora no se ve salir, se ve todo lo que se ve en la vereda, pero si no sale, eso Bien. está flotando todo para arriba y sale un olor que no se aguanta por ahí. O sea que ustedes no pueden estar fuera de su No, casa, no nos podemos disfrutar de la estar de vereda la ni vereda nada demás. porque coso, sale un olor tremendo. ¿Cómo Aparte, no sé. fueron estas situaciones los días de humedad? Los días de humedad fue terrible. El otro día un olor a orín tremendo que no se aguantaba. Bien, ¿van a intentar hablar nuevamente con la vecina Y o si le cómo vamos van a volver a a decir, si proceder no con esta vamos a ver, vamos a situación? tener que buscar otra solución. Porque eso se tiene que solucionar, no podemos estar viviendo así. ¿Ustedes han hablado con alguna institución como por ejemplo la COISPU que tome cartas en el asunto No, sin el no. consentimiento de la vecina? No, nosotros primero, como sé, yo no fui a hablar, pero mi vecino sí habló con ella para comentarle como para no sobrepasar por ella. Pero como ella no hace nada, tenemos que a ver nosotros qué podemos solucionar. Así que esperan la pronta Claro. resolución de este Sí, problema. porque los vecinos aparte no soy la única. O sea, todos los vecinos se quejan del olor.